Bitcoin bouncing back following a pretty steep drop last week of more than 40%. Bull markets and bears over the years. Bitcoin saw both a bull and a bear in the same day. The digital currency fell 2%. Well, certainly if you've been in it, it has been a good investment. Bitcoin prices were at $1,000 at the start of this year. Now they're nearing 12. Thursday's action was out of this world. I mean, the thing was on a one-way run. You started trading futures last night on the CBOE. It has been a while. Reporter Amanda Brandeis explains what Bitcoin is and asks the question, should we buy it? Aún ayer no sabíamos qué eran los Bitcoin, las criptomonedas y blockchain, pero hoy el mundo está cambiando y lo hace tan rápido que no todos podremos tener el tiempo para entender y aceptar estos cambios. Cada vez más seguido, escuchamos de los noticieros, el internet, conocidos y otra gente que el precio del Bitcoin ha incrementado varias veces. Las criptomonedas continúan creciendo, pero la mayoría de la gente aún no se da cuenta que el sistema financiero y el mundo entero están cambiando ahora mismo. Y aquellos que creen que saben todo pueden estar equivocados. Una cosa importante es siempre tener la información y el entendimiento correcto de las cosas que ocurren. Porque mañana en un mundo nuevo puedes no encontrar un lugar para encajar. Este vídeo les abrirá los ojos no solo a quienes aún no saben acerca del Bitcoin, altcoin y blockchain, sino también para aquellos que ya están familiarizados con el mundo de las criptomonedas. Nada es tan simple como parece. El Bitcoin puede liberar al mundo del sistema financiero injusto y los bancos, pero puede también destruirlo. Era el 2008. De un grupo anónimo de gente, una persona se ocultaba bajo el seudónimo Satoshi Nakamoto y publicó un documento bajo el nombre White Paper, el cual describía la tecnología y los principios del funcionamiento del Bitcoin. Ese mismo año se registró el dominio bitcoin.org y se publicaron los primeros artículos. Los seguidores y evangelistas del Bitcoin ya habían aparecido, gente que creía en la idea y la tecnología básica del Bitcoin en el blockchain. En ese momento, el Bitcoin era el valor del futuro totalmente seguro y anónimo, que podía utilizarse sin intermediarios como bancos y no se podía controlar con autoridades supervisoras u otros individuos. Pero la característica principal del Bitcoin es que no le pertenece a nadie. La gente pensaba así y todavía lo hacen, pero en este vídeo aprenderás acerca de otras cosas que la gente ni se imagina. En lo que el Bitcoin podía transformar a nuestro mundo ordinario podría no ser tan brillante y maravilloso. El Bitcoin puede dejar el mundo al revés de una manera que ninguna guerra mundial podría. En el 2009, el tipo de cambio del Bitcoin era de 700 o 1600 Bitcoins por cada dólar. Para el final del 2017, un solo Bitcoin valía $20,000. El tipo de cambio aumentó 32,000 veces. Es un crecimiento fantástico. Y el Bitcoin sigue creciendo. Cada nueva marca psicológica se alcanza cada vez más rápido. Y pronto veremos el costo de un Bitcoin en $50,000, 100,000, 200,000 y quizás hasta 1,000,000. ¿Por qué el Bitcoin y otras criptomonedas siguen creciendo? La respuesta es sencilla, porque en la raíz de la mayoría de las criptomonedas está la tecnología blockchain. Es una cadena de bloques. Cada bloque guarda información acerca de direcciones, transacciones y la estructura misma está completamente descentralizada. Descentralización es la palabra clave. Cuando los servidores que aseguran la red de ciertas criptomonedas no pertenecen a un círculo de personas, hay cientos de miles de computadoras y cada una contiene una base completa del blockchain de Bitcoin, historial completo de transacciones, balances de cuentas y otras cosas. Todas las transacciones en dicha red pueden ser rastreadas hasta la primera, y así es como obtenemos la transparencia de la información de todos los usuarios. Para cambiar cualquier dato en la red de Bitcoin para hackearla, debes cambiar información en 100,000 servidores, en los cuales los dueños son usuarios regulares y mineros. Minería es un método para extraer bitcoins.
Cuando provees información computacional de tu ordenador para asegurar el funcionamiento correcto de la red, por hacer eso, se te premia con bitcoins. Pero no es tan simple como parece. Cuantos más servidores hay en la red, menos se recibe de premio. Ya hay una industria entera alrededor del bitcoin y otras criptomonedas. Antes podías minar en cualquier computadora. Cuando la red entera era pequeña y el bitcoin recién había salido. Pero ahora hay computadoras especiales, mineras, cuyo único propósito es la minería. Su poder computacional no se compara con una computadora normal. Es por eso que hacer minería en tu ordenador común ha perdido totalmente el sentido. Algunas criptomonedas son minadas con tarjetas de vídeo, que también hicieron un salto en el desarrollo de esta industria y hasta la escasez de equipos. Ahora tener un retorno privado sin hacer grandes inversiones en equipos ya no es redituable. Los mineros individuales fueron reemplazados por las pools de minería, edificios enteros con servidores que generan un enorme poder computacional e inversiones en estos proyectos equivalen a millones de dólares. Por lo tanto, podemos ver cómo la minería privada e independiente y la base de honestidad y confiabilidad de la red de Bitcoin pasó a las manos de las enormes pools de minería y te hablaré de los peligros de esto más adelante. La mayoría de la gente hace plata al comprar la decisión generalmente correcta de comprar algún tipo de criptomoneda, cuyo crecimiento puede ser igual a 500 o 1000% en un solo mes y a veces hasta más. Pero no es tan genial. Algunas criptomonedas pueden caer, pero en casos muy raros ahora. Y hasta las criptomonedas con valor desplomado crecerán eventualmente y restablecerán su precio base. Un interés común del mundo en las inversiones en criptomonedas ayuda al crecimiento de todo lo que está conectado a las criptomonedas y blockchain. En los años pasados, el Bitcoin había sido desarrollado exclusivamente por un grupo pequeño de gente, que creían en sus perspectivas y tecnologías. En el 2015, el Bitcoin comenzó a salir al mundo en las comunidades más amplias, y en el 2017 hubo un salto significativo en la popularidad y el crecimiento. Y no solo con el Bitcoin, sino con otras criptomonedas llamadas altcoins. La comunidad de las criptomonedas ha crecido. Hay cada vez más desarrolladores y especialistas en tecnología de blockchain, criptografía y descentralización. El Bitcoin tuvo sus desventajas. Inclusive en el 2014, las tecnologías del Bitcoin eran obsoletas, que con el crecimiento de su popularidad afectaron a una capacidad de despegue de la red inadecuada. En diciembre del 2017, si enviabas un Bitcoin a otra dirección, la confirmación de la transacción se puede demorar 24 horas o inclusive más. Las nuevas criptomonedas comenzaron a aparecer, como por ejemplo Ethereum, el cual fue apoyado por la comunidad de criptomonedas como una manera de juntar fondos para el desarrollo y la promoción a través del ICO. También un concepto reciente, los primeros compradores de los tokens de Ethereum también aumentaron sus inversiones por docenas de cientos de veces, con el aumento del costo y la capitalización del Ethereum. Blockchain y criptomonedas. Como mencioné anteriormente, debido al Bitcoin, la tecnología del blockchain comenzó su penetración a nuestra vida normal. Es importante entender que la creación de criptomonedas, como el Bitcoin y otras, por lejos no es la única aplicación del blockchain. En el 2015 se lanzó la red de Ethereum, que trajo tecnologías de blockchain más modernas y un nuevo entendimiento de contratos inteligentes. El Ethereum ya era un blockchain más avanzado, en el cual no solo se llevan a cabo transacciones del token ETH, sino también el lanzamiento y procesamiento de contratos inteligentes y la creación de tokens personalizados para proyectos laterales. Los contratos inteligentes son una nueva dirección que surgió con el desarrollo del blockchain. Imagínate un contrato digital inteligente que incluye todos los términos de una transacción y nadie puede cambiarlos. Por ejemplo, creaste un contrato inteligente para vender una casa. Programaste los términos necesarios usando qué contrato se necesitará crear para ello. En este caso es de venta de una casa. El comprador le agrega a la dirección del contrato inteligente el monto equivalente en criptomonedas y allí revisa el contrato para ver las actualizaciones en el registro público de bienes inmobiliarios cada 24 horas. Y enseguida aparecerá información que tu casa está registrada para el comprador. El contrato inteligente transferirá el monto total del dinero a tu cuenta.
Si esta información no aparece en el registro dentro de un mes, el contrato inteligente le devolverá la criptomoneda al comprador. Es el ejemplo más sencillo, que permite entender que hay un futuro enorme en el blockchain. Es la tecnología que ayudará a prácticamente deshacerse del fraude y las decepciones de tanto los ciudadanos como las autoridades. La migración de los servicios públicos, empresas privadas y otros en blockchain ofrece no solo transparencia, sino protección y garantía, porque la información en blockchain prácticamente no se puede cambiar sin dejar rastros. Por ejemplo, alguien decidió apropiarse de tu propiedad, digamos un terreno. Para hacerlo, usando sobornos y esquemas corruptos en un registro real de propiedades y terrenos de tu gobierno, te reemplazaron con el nuevo dueño, y tu información fue borrada por completo, como si el terreno nunca hubiese sido tuyo. En este caso, prácticamente no tienes cómo comprobar lo contrario. Hasta que comiencen los juicios y demás, tu terreno se revenderá muchas veces, y eventualmente será en vano. Pero si este registro real de propiedades y terrenos está en la tecnología de blockchain, donde la información no puede ser eliminada o cambiada sin dejar rastros, esta manera de apropiación desaparecerá. Si aparece información nueva del nuevo dueño de este terreno en el blockchain, toda la información previa seguirá también. Se pueden citar decenas o hasta centenares de casos así. El blockchain se necesita para la mayoría de los procesos diarios, desde servicios de taxi hasta empresas públicas y bancos. Desde el inicio del blockchain, comenzó recién ahora a entrar una nueva etapa. Y más empresas están considerando implementar el blockchain en sus procesos. El blockchain y las criptomonedas en la actualidad son similares al Internet en 1993. Lo más interesante aún no ha llegado. Y lo importante ahora es comenzar a entenderlo todo y, si es posible, formar parte de ello. Pero cada medalla tiene dos lados. Y cómo miramos en detalle todas las teorías de dos de las criptomonedas más grandes de la capitalización. Bitcoin con 209 millones de dólares y Ripple con una capitalización de 120 millones de dólares al 6 de enero del 2018. La capitalización total de todas las monedas en la actualidad equivale a 800 mil millones de dólares y hace solo un mes estaba en 450 mil millones. Y eso es solo una gota en el mar. De acuerdo a los analistas, la capitalización total para el 2022 aumentará a 20 o 30 billones de dólares, incluyendo todas las empresas del blockchain. Es un mercado enorme, de crecimiento rápido. Si el Internet necesitó 25 años para llegar al nivel actual, la industria del blockchain y las criptomonedas necesitan solo 5 o 8 años para lograrlo. El blockchain no puede detener su crecimiento. La comunidad mundial no lo permitirá. Y nosotros, la gente normal, debemos hacer todo para defender esta tecnología. En las manos correctas ofrecerá beneficios totales, que harán del mundo un lugar más justo. Todas las interacciones entre la gente, los gobiernos, las empresas, tanto externas como internas, serán mucho más transparentes y toda información o transacción registrada será irreversible. Pero primero, debemos aprender a diferenciar criptomonedas de las empresas de blockchain. Recuerda lo más importante, es descentralización total. Nadie puede y nadie debe tener la oportunidad de hacer cambios en la información o las transacciones. La descentralización se logra a través de la distribución de servidores que conservan y procesan la información. Y cuanto menos los dueños de servidores están relacionados entre ellos con relaciones personales o de otro tipo, mejor es para la descentralización. Pero tristemente, cuando la implementación de la tecnología ocurre tan rápido y la primera rama, como las criptomonedas, se ponen en el primer lugar, muchas nuevas empresas la utilizan, ignorando totalmente las sutilezas de la tecnología, engañan a la gente, ocultando los peligros y riesgos. Ahora sabes más acerca del blockchain y las criptomonedas, y esto te permitirá entender la siguiente parte del vídeo. Ahora te explicaré por qué el Bitcoin y Ripple son peligrosos. Bitcoin, asesino de la humanidad. Le dimos ese nombre a esta película con razón. El Bitcoin es maravilloso, la tecnología sobre la cual se creó, aún mejor. Pero todo lo que está ocurriendo ahora lo debemos totalmente al Bitcoin. Pero debemos entender que el Bitcoin mismo no es solo una tecnología. El Bitcoin acumula una enorme cantidad de dinero para sí mismo. Prácticamente se volvió un oro digital, como muchos lo llaman ahora. En el pasado la gente compraba oro y el oro mismo le proveía de otra moneda a distintos países. Pero ya no. Ahora no hay un país que todavía refuerce sus monedas con reservas internacionales.
las cuales hicieron la emisión de la moneda principal mundial, el dólar americano infinito. Las imprentas de la Reserva Federal continúan imprimiendo dólares nuevos sin detenerse. Por cuando los bancos americanos reciben crédito nuevo digital, aparecen nuevos montos, los cuales ponen en los créditos de algunas empresas de gente. Así es como ocurre la inflación galopante. No puedes comenzar a ahorrar en dólares porque pierden el valor. Debes tomar crédito y comprar algo porque no puedes ahorrar dinero para comprar la imprenta del mundo. El Bitcoin y otras criptomonedas comenzaron a luchar contra esto. En Bitcoin pueden minarse en total 21 millones de monedas para el año 2140, y ahora mismo solo hay 16 millones de dólares minados. Si en fecha 1 el Bitcoin vale 17.000 dólares, eso significa que no puedes comprar Bitcoins que equivalgan a 1. Esto fue ideado desde el inicio. Un Bitcoin se divide en unidades múltiples, llamadas Satoshi. Las Satoshi son el valor mínimo y equivalen a una centésima de millón de Bitcoin. Esto significa que puedes comprar una parte de Bitcoin hasta por 100 dólares. La complejidad de la extracción aumenta, las pools de minería están creciendo, lo cual es malo para la ecología y es un gasto innecesario de electricidad. El Bitcoin no necesita tal poder computacional para procesar transacciones. La gran mayoría está sometido a la resolución de desafíos matemáticos por los cuales reciben sus premios las minas. La complejidad de los desafíos crece junto con la cantidad de mineros. Eso aumenta parcialmente el precio del Bitcoin. Eventualmente tenemos una moneda que nadie controla y que está aumentando de precio. A la fecha del 6 de enero del 2018, cuesta 17.000 dólares por una moneda. Y de acuerdo a estudios, para el 2022 el precio del Bitcoin no será de menos de 100 o 200 mil dólares. Y todo comenzó cuando el precio del Bitcoin era de menos de un centavo. Cuando Bitcoin pasa las marcas psicológicas, su precio aumenta intensamente, como cuando pasó los 1.000 dólares, luego 10.000, etc. Nadie puede detener las transacciones en la red de Bitcoin y otras criptomonedas. Nadie puede afectar la integridad de la información en tu cuenta, bloquearla o hacer algo más. Así es como se asume en su mayoría que todo está bien. Pero hay grandes preocupaciones y la veremos de forma lógica a través de momentos principales. 1. Primer peligro. Como podremos recordar, el creador del Bitcoin, un hombre o grupo de personas bajo el nombre de Satoshi Nakamoto, lanzó la red Bitcoin por primera vez. Para probarlo y revisarlo, se minaron cerca del 7% de todos los bitcoins del momento. Es simplemente una cantidad enorme. Hasta la actualidad, es más que 20.000 millones de dólares. Y para el 2050, este 7% será aproximadamente de unos 5 o 10 billones de dólares. Si el dinero no se calcula a la inversa, el precio de ese dólar se estimará en bitcoins. Y eso puede ocurrir, aunque suene gracioso hoy. En 2010, un hombre que compró una pizza a 10.000 bitcoins se reiría también si hubiese escuchado que en 2018 equivaldría a 150 millones de dólares. Pero de todas formas pasó. Pregúntale a tu trader o economista qué pasaría si pones el 7% de todos los bitcoins en un cambio de criptomonedas en un día. Seríamos testigos de cuán rápido se desplomaría no solo el valor del bitcoin, sino de todas las demás criptomonedas también. El valor puede caer varios cientos de veces y causará una catástrofe en el mundo que sería tan grande que la mayoría de las organizaciones financieras, minoristas y demás, tendrían que detener todas las operaciones de intercambio. Básicamente, la economía mundial se detendría por uno o dos días. Los mercados, las farmacias, nadie podría aceptar pagos, porque ayer compramos productos a precio 100 veces mayor. Todo el mundo esperaría explicaciones que no llegarían muy rápido. Sería tal crisis, una ola de caos, la cual el mundo nunca habría visto. La gente no tendrá otra opción más que arrasar los mercados y las farmacias para buscar los productos necesarios. Será un buen beneficio para los pobres, ya que arrasarán y robarán no solo mercados y farmacias, sino todo lo que encuentren en el camino. Los toques de queda y todo lo que vimos en las películas acerca de futuros apocalípticos podrían pasar en la vida real. Imagínalo. ¿Y cuáles son las probabilidades de que esto ocurra? Bastante grandes. Imagina que tienes una habitación en tu casa, llena desde el piso hasta el techo con billetes de 100 dólares. Y que si abres la puerta te vuela el flujo del dinero. Y has vivido en esta casa por 9 años ya. Y en estos 9 años has pasado por afuera de esta habitación sin tocar un solo dólar. ¿Crees que una persona normal puede manejarlo? Casi nadie podría.
Así es como Satoshi Nakamoto se vería si fuese una persona. Desde el 2009 no han habido transacciones de la cuenta de Nakamoto. Ni un Bitcoin se ha gastado, salvo por partes pequeñas que se gastaron para probar los sistemas en el comienzo. Es imposible para una persona normal. Entonces, ¿quién puede hacer eso? Quizás un grupo de personas, quizá una persona. Pero sea quien sea, no está motivado por el dinero y la riqueza. Esta gente está unida por una meta increíble, por la cual están dispuestos a renunciar a miles de millones de dólares y a esperar por más de 10 años. Todo parece un escenario de una película de Hollywood, un thriller en donde un grupo de programadores crean un nuevo sistema financiero digital y esperan un momento y arruinan la economía mundial, comenzando una ola de saqueos y caos, en la cual el mundo entero queda al revés y se convierte en algo nuevo. ¿Pero en qué? No podemos ni imaginarlo, pero las metas que persigue este grupo levantan serias sospechas y debemos entenderlo y tratar de prevenir que ocurra este escenario. ¿Cómo podemos hacerlo? Es sencillo. Un aumento empinado del Bitcoin y su capitalización no deberían de ser permitidos hasta que se sepa quién exactamente es este Satoshi Nakamoto. Si es una persona normal, tendría que enviar la gran mayoría de sus Bitcoins a su billetera, de la cual se vuelve imposible realizar más transacciones. Básicamente, debe destruir la mayor parte de sus Bitcoins. El peligro de dicho escenario desaparecería, pero parece poco probable que Satoshi Nakamoto vaya a aparecer y que lo haga. Lleva 9 años este hombre o grupo esperando algo y no han tocado sus Bitcoins. Dos. Segundo peligro. Creíamos que el Bitcoin destruiría el sistema financiero existente, en el cual el 50% de toda la riqueza del mundo está en las manos del 1% de la población. Pero ahora veremos que el 40% de todos los Bitcoins pertenecen tan solo a 1000 personas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el nuevo oro digital y el sistema financiero actual? Parece ser que no hay diferencia. Es la misma distribución desigual, incluso más injusta que la actual. 3. El tercer peligro está relacionado a la minería. En la red del blockchain del Bitcoin hay un algoritmo que permite hacer cambios en las transacciones, en los historiales de las transacciones, en los balances de cuentas y otras cosas. ¿Cómo es posible? Es posible si alguien tiene el control sobre el 51% de los servidores de la red de Bitcoin. Dirías que no es real, que es una de las ventajas principales del blockchain y del Bitcoin, pero no es así. Cuando el Bitcoin recién se había creado, era vital crear nuevos servidores con voluntarios, que debían ser recompensados con algo para explotar el poder de sus computadores, y así fue que se creó la minería. La minería se estableció inicialmente en el algoritmo del Bitcoin y se pensó hasta el año 2140, donde cada cierto periodo de tiempo la complejidad de la minería aumentará y cuantos más servidores hayan, menores son las probabilidades de ser recompensados por el desafío. Al inicio, la red del Bitcoin estaba conformada por entusiastas que ofrecían sus computadoras de manera casi gratuita, cuando el costo de un Bitcoin era de menos de un centavo. Después, con el crecimiento del Bitcoin, surgieron los mineros profesionales, luego las pools de minería, donde se han juntado los mineros. Allí los fabricantes de equipamientos para minería, que creaban sistemas con la capacidad de resolver los problemas de la red del Bitcoin de manera más veloz que cualquier otra computadora, sin importar lo poderosa que fuera, entonces la oportunidad de apoyar a la red del Bitcoin y minar desde una computadora normal desaparecieron. La minería es un proceso muy sediento de poder. Para acomodar grandes minas, debe haber equipamiento muy barato y asequible, así como una región climática muy buena. El equipamiento para la minería produce enormes cantidades de calor, el cual debe ser absorbido. ¿En qué países crees que se encuentran los principales poderes de los mineros? Es en China, y los porcentajes se ven así. Como podemos ver, China es el líder absoluto. Todos los poderes de la red Bitcoin están ubicados en un solo país, lo cual hace que la conexión entre los dueños sea muy estrecha. Causa grandes preocupaciones. Si el 51% de los dueños se reúnen, pueden hacer cualquier cambio a la red del Bitcoin. Las pools de minería ya tienen marcas y nombres, han sabido de la existencia de los demás por mucho tiempo y probablemente hasta se comuniquen entre sí. Mira esta ilustración. Como puedes ver, los poderes computacionales principales de la red del Bitcoin le pertenecen a solo 4 pools de minería, lo cual es el 51%.
Si estas pools se unen o confabulan, podrán hacer lo que quieran con el Bitcoin. Cuando se creó inicialmente la idea de la red del Bitcoin, seguramente no se tomó en cuenta este escenario. Por diseño, la red del Bitcoin tendría que haber sido distribuida alrededor de todo el mundo entre pequeños mineros independientes, pero tomó otra dirección. La minería es un negocio enorme, el cual cruzó la línea de los miles de millones de dólares. En las nuevas criptomonedas, este sistema de minerías no es necesario. Hay proyectos desarrollados que son más seguros y baratos, donde el rol del minero no es tan importante y no hay necesidad de un consumo eléctrico elevado. Y la red del Bitcoin ya consume electricidad igual al de una ciudad con una población equivalente a 1 millón de personas. Otro aspecto es un envejecimiento rápido del equipo de minería. Es la carrera sin fin. Inclusive ayer, esos mineros que compras mañana serán irrelevantes con la emergencia de nuevos. Vimos los peligros principales que puede causar el Bitcoin, pero ¿qué hacemos para evitarlos? Todo es sencillo y difícil a la misma vez. La comunidad de las criptomonedas no deberían de aumentar el precio del Bitcoin de lo que está. Pensamos que 50-70 mil dólares es un límite razonable para el Bitcoin y lo suficientemente seguro para el mercado de las criptomonedas. Porque si alguien está tratando de tirar abajo el Bitcoin, todas las altcoins caerán con él. Debemos evaluar la situación y no elevarla a ciertas alturas que podrían ser peligrosas. Hay más escenarios positivos también, de los cuales te contaré más adelante. Altcoins e ICO. ¿Crees que el Bitcoin puede presentar un peligro? No es verdad. También están las altcoins, las cuales deben alcanzar cierta altura en su capitalización. Ripple es una empresa y moneda digital la cual está desarrollando pagos a través de fronteras de bancos globales. ¿Y qué es lo confuso con esta criptomoneda? Todo es muy simple. Ripple está hecho por banqueros para banqueros y la cosa más sorprendente es que no es ni siquiera un blockchain. Ripple es un sistema centralizado. Es el caso más interesante. ¿Cómo podría este proyecto siquiera ingresar al criptomundo? Si la red no está descentralizada, entonces todos los controles de los activos, funciones y todo están totalmente en las manos de los dueños y fundadores. Otro factor mucho más preocupante es que el 60% de todas las monedas liberadas de Ripple son cambiadas en los criptocambios al 40%, y la mayoría se lo quedan los dueños. ¿Has escuchado hablar seguido de la burbuja de las criptomonedas? Ripple es algo así como el dinero fiduciario común. Como los dólares que se pueden imprimir sin fin y sin control, y todo es manejado por un grupo de personas. El segundo factor preocupante es que los recién llegados en un mundo de criptomonedas no han aprendido aún cómo diferenciar las criptomonedas reales de algo como Ripple. Y reaccionan exageradamente cada vez que hay nueva información que elevan considerablemente la capitalización del Ripple. Al momento de creación de esta película, Ripple se encuentra en el segundo lugar de capitalización de la calificación de criptomonedas, justo después del Bitcoin. 120 mil millones contrapuestos a 240 mil millones. Es una tendencia muy preocupante. Y esperamos que prevalezca el sentido común y que dichos proyectos nunca lleguen tan alto, porque esa burbuja puede ser creada por gusto, que en el momento en que lo necesiten los bancos, tirará abajo el mundo entero de las criptomonedas. Todos hemos oído acerca de enormes ganancias en inversiones con criptomonedas, pero los recién llegados ven las inversiones en las criptomonedas líderes que ya están en las alturas máximas, que no crecen tanto como los inversores quisieran. La tecnología del blockchain necesita desarrollo, que hay un gran número de proyectos útiles que lanzan el desarrollo de tecnologías de blockchain para implementar en el mundo real. Toda la comunidad de las criptomonedas ansían que llegue el momento en el que el blockchain se comience a implementar en nuestra vida diaria. Y esa tendencia también la provee ICO. Este es un nuevo significado que apareció recientemente. Una de las ICO más grandes fue Ethereum, la cual mencionamos previamente. ICO significa oferta inicial de moneda, Initial Coin Offering en inglés. Los grupos de desarrolladores y empresas necesitan fondos para crear y hacer realidad sus ideas, generalmente relacionados al desarrollo de blockchain y las criptomonedas. Es la primera etapa en la cual las monedas de un nuevo proyecto potencial pueden comprarse a los precios más bajos. El proyecto junta la cantidad necesaria con la ayuda de inversores privados y fondos de inversiones. Comienza el desarrollo del proyecto y las monedas liberadas en ICO comienzan a aparecer en los cambios de criptomonedas. Entonces, dependiendo del proyecto, aumenta el precio de las monedas. El crecimiento más sorprendente luego de ICO fue con las monedas del proyecto Stratis, las cuales aumentaron un fantástico 150,082% en solo un año. Si $1,000 fueron invertidos en Stratis durante ICO, entonces en un año, tu inversión de $1,000 te habría generado un sorprendente monto de $1,5 millones. Pero es importante estar de vigilia,
Este tipo de ejemplos de éxitos locos son populares entre los fraudes. Los proyectos creados con el propósito de captar fondos o esas ideas son imposibles de lograr. Esas son estafas. Es una ventaja que la comunidad de las criptomonedas consiste en gran parte de profesionales y esos proyectos son identificados rápidamente, inclusive antes de la etapa de captación de fondos. Recuerda que no todas las criptomonedas crecen luego del ICO. Generalmente el crecimiento le ocurre a los proyectos que sirven. Es por eso que debes pensar bien en cuál proyecto quieres invertir. Si quedas encantado con asombrosas historias de éxito en inversiones de criptomonedas, recuerda que cada caso de éxito puede ser un caso de fracaso. En el 2018 hay cada vez más proyectos que conectan la vida normal con las tecnologías de blockchain. Por ejemplo, el proyecto ICO ARMPAC, que se lanzará este año. ARMPAC ofrece liberar a nuestro mundo de las falsificaciones de productos al utilizar el blockchain y también ofrece una aplicación para el celular que es útil, la cual puedes usar para pagar tus productos con una criptomoneda, almacenar distintas criptomonedas, revisar la originalidad de los productos, obtener descuentos y participar de promociones de tus marcas preferidas. ARMPAC desarrollará servicios de logística basados en blockchain para empresas, mejores oportunidades de mercadeo para la comunicación con sus clientes y también el uso de la red de blockchain de ARMPAC para cualquier empresa aceleraría la implementación de la tecnología a todos los procesos de negocios. Imagina que usando la aplicación para el celular llamada ARM Wallet, tendrás la oportunidad de revisar la originalidad de cualquier producto y justo después de ver la información como debe ser, fecha de vencimiento, cadena de distribución, contacto del fabricante, número de inspecciones de este producto, dar un comentario y entrar en contacto con el fabricante. Y el fabricante mismo podrá recompensarte con una criptomoneda por tu compra. Y todos los procesos están combinados e interrelacionados con un ecosistema de blockchain, que es controlado con contratos inteligentes que ofrecen una protección al 100% contra fraudes y decepciones. Desafortunadamente, solo hay un par de proyectos similares, pero vemos que el mercado está ajustado y que el uso del blockchain es el futuro. ¿Cómo guardar y desarrollar otras criptomonedas y blockchain? Ninguna criptomoneda tendría que tener un gran dominio. La lista de las 50 mejores criptomonedas debería ser constituida de acuerdo a la capitalización. No debería de haber ni un tipo de criptomoneda individual cuya capitalización sea del 10, 20, 30% o más de la capitalización de todas las criptomonedas. Si esto continúa, vamos a tener el mismo dólar y desigualdad absoluta, mientras una sola dominará todo el mundo. No tiene por qué ser así. Y todos los participantes de la comunidad de las criptomonedas tienen que entenderlo. El mercado será seguro y estará en crecimiento continuo. Entonces, no habrá un dominante fuerte y peligroso. Espero que nuestro vídeo te haya ayudado a entender que es hora de diferenciar la mierda en las criptomonedas de los proyectos que valen la pena. No dejes que los bancos penetren este mundo también. El peor enemigo de las criptomonedas y el blockchain es nuestro sistema financiero, que viene deshaciéndose desde hace años. Y espero que juntos podamos crear un mundo nuevo, más honesto y justo, donde la gente no dependa de bancos, gobiernos u otros mediadores.